Bueno, pues nos encontramos en La Victoria, como es lógico, con este circo en la calle, Malabares, con el que queremos llegar a, no solamente al pueblo de La Victoria, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, llenarlos de ilusión, de luz, de colorido, con este circo, sino también llegar a toda la isla y ser un referente también en Canarias en este tipo de espectáculos que están un poco pues dejados de las manos en cuanto a los municipios se refiere. Yo creo que hay que volver a revivir el pasado. A mí, por ejemplo, esto me llena de emoción cuando recuerdo pues esas carpas en las plazas de los municipios y demás. Y eso es lo que queremos un poco, retomar esto y que a la vez sirva para que los niños lleven en sus corazones pues toda esa ilusión que entraña el hecho de tener un circo con los payasos, en fin, con todo este tipo de artistas que están ahí, que son valores internacionales además, que hoy están en La Victoria. Y con eso pues queremos, como digo, combinarlo también, por supuesto, con el nombre del municipio, con la gente que vive aquí, con el trabajo, con la responsabilidad. Es decir, todo es posible y todo se puede combinar. Por lo tanto, queremos también hacer pasar un gran rato lleno de ilusión y de colorido para La Victoria, para todos los que aquí vivimos. Así que a disfrutarlo y a ser felices. Para nosotros como ayuntamiento es una verdadera oportunidad, además inmejorable oportunidad, acercar a los más pequeños, a la familia en general, el mundo maravilloso del circo. Es una apuesta cultural de suma importancia que se va a desarrollar durante los próximos días en 6 espacios diferentes en el corazón de La Victoria de Acentejo. Y créanme que supone pues eso, una alegría tremenda, porque se trata del programa cultural más importante del año, de cuantos desarrolla el área de cultura. Y hoy inauguramos con los escolares esta parte, esta mañana diferente en el terreno municipal de lucha, que nos sirve de escenario, de auditorio, de teatro improvisado, pues para desarrollar algunos de los espectáculos. En total van a ser 35 funciones, 35 funciones de calidad máxima, a través de 23 compañías que se acercan en estos días a La Victoria para desarrollar toda la programación del Festival Malabares. Un festival que, vuelvo y repito, para nosotros, para el Ayuntamiento de La Victoria, supone una inversión en la página cultural como nunca antes se había desarrollado, y esa es la línea que queremos mostrar. Yo creo que nuestro pueblo nunca antes había vivido un momento cultural tan bonito como este, y tenemos que estar tremendamente agradecidos no solo de la gestión de los trabajadores del propio ayuntamiento, sino de la colaboración de los centros educativos en un día tan importante como el de hoy, y de mucha gente que viene desde otros municipio y se acerca a La Victoria en estos días para disfrutar con nosotros y para participar in situ de toda la programación. Así que la alegría es plena, el mensaje es de llamada a la participación y que esta sea la segunda de otras muchas que seguro que estarán por venir, porque el festival se consolida y seguro que perdurará en el tiempo durante los próximos años.